otro empate que es insuficiente porque el equipo suma de 1-1 y no siempre, una sola victoria en los últimos 9 partidos, pero yo quisiera preguntarle por la disposición en el segundo tiempo. ¿El equipo tan atrás es algo de que el jugador instintivamente retrocede para mantener el resultado o en qué punto usted da también ese tipo de instrucciones al equipo? Gracias. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dices de la insuficiencia, un poco del punto, de la necesidad que todos veíamos en el partido de hoy, de la importancia de los puntos en juego. Y por otro lado, pues bueno, la segunda parte, desde luego, viéndonos por delante en el marcador, que era una de las cosas que nos ha costado últimamente y en muchos partidos, el comenzar concediendo y viéndonos en esa situación, de ninguna manera nuestra idea era la de irnos atrás, ¿eh? Es cierto que el rival ha metido a Unai en el medio, que le ha dado algo más de circulación, de presencia en el medio campo con balón, pero nosotros no hemos sido capaces de salir. No enlazábamos 2-3 pases seguidos, ni éramos capaces de sacar balón y de sacar la defensa hacia arriba. No nos han dejado y no hemos sido capaces de conectar y de salir de esa presión rival y de ese dominio rival, nuestra intención, hasta que otra vez nos hemos visto por un poco ya por detrás en el marcador y ha sido, en el momento del empate, ha sido cuando el equipo ha ido saliendo algo más, hemos llegado, hemos tenido alguna ocasión más con Manu, con Maxi, de cabeza, pero hasta entonces es cierto que no hemos sido capaces de salir, pero no porque fuera nuestra intención. Es el turno de Cadena Ser, Chimo, más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle, porque ahora lo ha vuelto a decir, que el Athletic no le ha dejado salir, es decir, que el Valencia ha vuelto a estar a merced del Athletic. Ayer dijo que no lo pudo hacer ante el Eibar, el Atlético de Madrid, por supuesto, porque condiciona mucho y es un equipo más fuerte que el Valencia. También ocurrió contra el Alavés, incluso contra el Elche. ¿Es esta la realidad del Valencia? ¿No puede llevar la iniciativa y no se puede sobreponer y siempre tiene que estar a merced del otro equipo? ¿Esto? ¿Y ha vuelto a ver hoy usted algún brote verde o ha ido hacia atrás el equipo? Gracias. Bueno, yo creo que todos los partidos no han sido iguales, ¿eh? Sí que es cierto que en los últimos compromisos, sobre todo en esa parte de hoy, en esa segunda parte, en muchos minutos de la segunda parte, en la mayor parte del partido contra el Atlético de Madrid, el partido de Eibar fue más disputado. Estaremos de acuerdo que nosotros la iniciativa no era para nadie, estaba el balón con menos control, con más situaciones de disputa y de segundas jugadas y con dominio un poco más alterno. Y sí que es cierto que no te voy a decir que nuestra realidad no es esta porque es lo que vemos, ¿eh? Es que nos está costando y que no estamos siendo capaces de llevar ese dominio del partido o de llevar salvo en segundas partes, salvo en ciertos momentos de otros partidos en los que hemos sido habitualmente o en tablas en el marcador o en muchos de ellos por detrás, cuando el equipo más se ha soltado y más ha enseñado esa cara, ¿eh? Hasta entonces es cierto que el equipo está sufriendo mucho. Sí. Es el turno de Diario AS, Nacho Sanchís. Nacho, cuando quieras. Sí, hola mister, hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía usted ayer que solo concebía ganar, que no concebía sí. No ganar este partido. Ahora el resultado ha sido el que ha sido. ¿Cómo se levanta esto? ¿Cómo queda usted? ¿Cómo está el vestuario? Porque era un partido que usted mismo transmitió, ¿no? La trascendencia o la importancia que podía tener y no ganar quizá pueda ser un varapalo duro para el vestuario, para usted. Sí, no, claro que lo es. Todas las derrotas o empates o situaciones de conseguir un resultado que no quieres es duro. Y en el día de hoy pues le dábamos mucha importancia y queríamos hacer bueno ese último punto fuera de casa. Bueno, nos toca seguir puntuando, es cierto. Vemos todas las dificultades para muchos equipos y que también es importante en estos momentos de dificultad pues mantenerse con confianza, mantenerse con esperanza y mantenerse con la
confianza de que vamos a intentar mejorar trabajando y cuanto antes mejor, porque el equipo lo necesita. En eso sí que no tengo que poner ninguna excusa o que no sea la de que hay que mejorar, porque estamos en la fase ofensiva haciendo bastante poco. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quieras. Sí, ahora. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo le quiero preguntar porque el equipo lleva ya 13 partidos, de los cuales solamente se han conseguido 3 victorias y ahora mismo solamente hay un equipo que está por detrás del Valencia que lleve los mismos partidos que ustedes. Entonces, mi pregunta es muy clara. ¿De verdad, porque usted ha dicho que no, pero de verdad a usted no le preocupa en estos momentos la espiral negativa o la espiral en la que están entrando estos, se puede decir, malos resultados o no del todo buenos del equipo en estos momentos? Gracias. Yo me preocupo y me ocupo realmente mucho de mi trabajo. Claro que me preocupo de todo lo que pasa. Posiblemente, no digo que más que nadie, pero al mismo nivel que el que más se preocupa. Me preocupo muchísimo por todo lo que pasa y trato de ocupar mi tiempo en trabajar lo máximo que puedo. Creo que los resultados, como os he dicho otras veces, son consecuencia de lo que el equipo está haciendo y en estos momentos pues no estamos consiguiendo las victorias que desearíamos, y al mismo tiempo también estoy viendo que estamos compitiendo en una liga en que hay una tremenda igualdad y que a muchos equipos o a varios equipos les está costando encontrar también esa fluidez de juego o esa secuencia de resultados que les pueda hacer estar más distanciados de esos puestos que tú comentas. Hay mucha igualdad, queda mucha temporada y claro que me ocupo y me preocupo de todo lo que pasa tratando de mejorar el equipo. Es el turno de Apunt. Cuando quieras, Fermín. Hola, mister. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas tardes. O tardes. Hablamos de sufrimiento, de preocupación. Me imagino que esa es la palabra que se tiene que habituar ya el valencianista, viendo que al equipo no le da para ganar a un Atleti que también venía muy tocado. No sé, yo, a ver, creo que lo que debemos de hacer es esforzarnos al máximo y tratar de hacer mejor jugar al equipo y que el equipo. Pues al final, al valencianista lo que quiere es disfrutar con su equipo y a eso es lo que queremos aspirar y con ese objetivo trabajamos. Nos está costando, es un momento de sufrir más que de disfrutar, y yo lo entiendo así y no tengo que poner ningún pero a eso. Lo que podemos hacer y lo que puedo hacer es tratar de trabajar al máximo y de ayudar a mis jugadores a que cada día pues compitan mejor y que no seamos tan intermitentes, que seamos más constantes, que demos valor a cada detalle y que al final nos haga ser un equipo más competitivo, que con nuestras virtudes, las que sean, nos den para jugar mejor y para conseguir mejores resultados. Es el turno de Valencia Radio. José Luis García, cuando quieras. Hola, mister. Hola. Buenas tardes. Les quería preguntar, ¿a qué juega el equipo de Javi Gracia? ¿Cuál es el estilo definido como entrenador? Aunque no salgan las cosas, porque estamos viendo que el equipo en ataque no genera mucho. ¿Qué equipo quiere ver Javi Gracia? ¿Un equipo dominador? ¿Un equipo atrás sí que salga a la contra? El equipo en 2 partidos no ha sacado ningún córner. ¿Qué estadística esa, por ejemplo, también le dice? Gracias. Bueno, es cierto. No ha habido corners y eso pues indica, igual no siempre es así, pero sí que indica que el rival, como ha sido en el día de hoy, ha sacado 10, pues que el dominio territorial y la posesión habitualmente es mayor. Es cierto, pero también, bueno, en situaciones de balón parado creo que hemos sacado rendimiento o estamos haciendo algunos goles como en el día de hoy, no solo los lanzamientos de penalti, me refiero también a las faltas laterales. Hemos sido capaces de, sin tirar mucho córner, pues de ese tipo de acciones hacer algunos goles. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría dominar
todas las fases del juego. Me gustaría ser un equipo que sabe en ciertos momentos jugar a lo que toca, y cuando tengamos posibilidad de iniciar desde atrás y tengamos esa confianza y esa fluidez de llevar la iniciativa, de hacer replegar al rival y de jugar más combinativamente, pues de hacerlo. De cuando tengamos que recurrir, pues igual como en el día del Eibar, por la presión del rival, y no solo depende de tus intenciones, hay unas intenciones del rival que te obligan a otro tipo de cosas, pues igual tienes que buscar otro tipo de juego más directo y dominar ese tipo de juego directo, dominar el balón parado, dominar las transiciones rápidas cuando toque replegar y salir. Me gustaría dominar todo ese tipo de situaciones que a día de hoy, tengo que reconocer, no estamos haciendo. Y no estamos enseñando y demostrando todas esas posibilidades. Por lo tanto, no queda otra más que seguir insistiendo y seguir trabajando para hacerlo. Acabamos con el chiringuito, con Alex Silvestre, cuando quieras. ¿Qué tal, mister? Hola. Alex Silvestre del Chiringuito, buenas Hola. Tardes. Sé que no depende tanto de usted, pero está claro que el equipo necesita reforzarse en enero y sobre todo que no se vaya nadie en enero. ¿Usted ahora mismo qué ve más probable? ¿Que fiche el equipo algún jugador o que se venda algún jugador? No lo sé, la verdad. No lo sé. No sé. Yo tengo que preparar el partido de Copa, que ahora mismo tenemos muy poco tiempo entre partidos, una frecuencia grande entre los partidos que hay, y bueno, centrado en eso más que en otro tipo de cosas.